va apareciendo. Querido Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿me escuchás bien? ¿Me ves bien? ¿Te escucho bien? Todavía me dice conectando. Ahí te veo. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por asistir a esta convocatoria. Bienvenidos a todos los que van llegando. Mucha gente de La Peja, pero mucho reidor de tus ocurrencias también por acá. Así que bueno, Claudio, suelo iniciar mis charlas haciendo una introducción que tiene que ver con el oficio del entrevistado. Así que te invito a escuchar unas palabritas que escribí Dale. torpemente, como siempre, pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Es humor esto, es una charla de humor, así que. Exactamente. Claudio Rico, dicen los sabios que el humor es la mejor de las terapias y que la risa es una buena forma de dar un respiro a nuestra mente. Durante siglos, la sátira social y política ha servido para denunciar las injusticias más atroces y desenmascarar el lado más grotesco de la naturaleza humana. En resumen, la risa fue y es el medio para hablar de aquellas cosas de las que no se puede hablar. El tema más delicado puede ser abordado por la sutil y astuta mirada de un cómico diciendo más cosas que el mejor analista político. Estos seguramente están llenos de compromisos y de verdades consensuadas, cuando no pagadas, mientras que el cómico simplemente te dice la verdad de forma graciosa. Por eso el humor, en rigor, es la figura del humorista, dado que el humor no se hace solo, sino con alguien que lo interpreta, es cada vez más necesaria en los medios. No solo para descomprimir la realidad dura y agobiante, sino muchas veces para decir lisa y llanamente aquello que no se puede decir. Y para hacer eso hay que ser inteligentes. El humor, sin duda, es uno de los grados más altos de la inteligencia, porque camina por una cornisa delicada en donde las verdades, por más crueles y duras que sean, asumen una forma divertida y se hacen más digeribles. El humor se vuelve entonces un termómetro de la sociedad y una herramienta para poder reírnos de algunas cosas que nos lastiman y que sin él nos harían la vida intolerable. El humor es, en suma, un pararrayos vital que nos hace que no tomemos demasiado en serio el mundo, lo cual es vital porque este mundo es cambiante, todo puede ser puesto patas para arriba, como nos ha mostrado esta pandemia que vivimos. Y poner a este mundo en código de risa, aún en la tragedia, nos ayuda a vivir mejor. Y Claudio, vos, que lo haces desde hace años, nos invitás a reírnos, aún en pandemia, con tu maravilloso espectáculo RicoVid. Hoy te voy a entrevistar a uno de los humoristas más talentosos y divertidos que da nuestra pantalla y nuestros micrófonos. Muy querido por sus amigos, gran caracterizador y sintonizador fino de eso que nos pasa a diario y que él sabe convertir en risas compartidas. Bienvenido, Claudio Rico. Muchas gracias, muchas gracias. Extraordinario, extraordinario. Te Bueno. agradezco enormemente porque a veces uno, que es un humorista que está, vinculado a lo que es la actualidad, porque trabaja en programas que laburan todo el tiempo con la noticia, es muy importante lo que vos decís. Es como yo digo siempre cuando me preguntan, porque viste que las redes sociales son bastante crueles. Entonces algunos dicen, sos macrista, otros no, sos kirchnerista, no, otros. Lo importante es hacer humor con la política, no hacer política con el humor. Y lo has descrito tan bien, el tema de lo que es el humor, porque es eso, describir la realidad, poner la lupa sobre la realidad y hacerte ver cosas que un analista político quizás, envuelto en miles de frases y palabras, no te las llega a mostrar, ¿viste? A veces el humor o el chiste es tanto el impacto que el toque te abre los ojos. Sí, a mí me gusta que el humor es una enorme llave, que cuando vos ves esa inteligencia detrás de la construcción de algo que te despierta a risa, vos tenés que aplaudir, ya está, no importa si te pegó o hizo sobre vos humor, vos te tenés que reír, vos te tenés que, no podés no sucumbir ante esa muestra de inteligencia, porque como decía, son resortes muy finos los que se tocan. Hacer reír Totalmente. a alguien es tan talentoso, a veces parece que, digamos, los lugares de jerarquía en la actuación están en la tragedia, en el drama, pero hacer reír, escúchame, Mirá, es necesario en nuestras vidas. vos sabés que la otra vez tuve una charla muy linda con Chiche Heblum, que es compañero de Polémica en el Bar, y él me decía, dice, yo no sé si vos tomás dimensión de lo que lográs con el humor del otro lado, porque yo también Claro.
hablo con gente que me cuenta de tu trabajo, y me dice, es muy difícil hacer reír. Es muy difícil, me dice. Es más fácil que un actor haga llorar que claro. hacer reír. Y la verdad que, viniendo de la persona de Chiche, que es un periodista enorme, con mayúscula, sí. y que está en el medio hace muchos años, y que ha tenido la posibilidad de estar con un montón de gente también vinculada al humor a través de sus programas, y gente que lo ha imitado y todo. Entonces, y que él mismo se permite hacer reír. Totalmente. Con sus medias locas y con... Bueno, él se hace carne de chiste. Sí. Exactamente. Bueno, de hecho, cuando yo lo imito en polémica, que hacemos el Chiche versus Chiche, o cuando hacía Pierrito, un nene que es un nene muy maleducado y que lo maltrataba y que lo trataba de viejo y qué sé yo, él se prendía en la broma y me dice, voy a decir una mala palabra, me dice, sos un hijo de puta, me sacaste muy bien. Pues vos no solo me sacás la voz, sino que me sacás como pienso. Qué bueno que los entrevistados asuman una imitación como... Bueno, el otro día estaba un colega tuyo, Martín Bilic, que está grande. Haciendo humor con Canosa, claro. Sí, y sí. estaba Aníbal Fernández y bueno, nada, se divertía muchísimo siendo imitado. Qué bueno cuando está esa complicidad, sea del bando que sea, de la ideología política, de lo que sea. Porque yo creo que los políticos, que digamos son los imitados en este momento para los que hacemos imitaciones de actualidad y todo, es una herramienta muy importante, no solo para ver su error o sus defectos en la imitación, porque la imitación lo que hace es una caricatura que resalta lo que otros no ven, sino que también sacarle provecho a esa imitación para corregirse, para reírse, para mostrarse más humanos y sacarse ese cassette que tienen, ¿no? Que dice, bueno, nos importa la gente, la pobreza. Y después terminan, cortan bueno, y no les importa nada. E incluso usar eso como herramienta publicitaria. No nos olvidemos que de Narváez con el Alica Alicate se hizo más conocido que poniendo toda la publicidad del mundo en todos lados. O sea, Alica Alicate te hizo un humorista la campaña. Totalmente. Y así... El mejor agente de prensa que tuvo de Narváez fue Roberto Peña. Bueno, la gente está estallando acá abajo, está pidiendo hacer esto, hacer Pierrito, hacer de todo. Vamos de a poquito. Así que vamos a hablar de tu realidad laboral hoy. Qué lindo que es estar surfeando la ola, ¿no? La carrera de los actores, de los periodistas, un poco me lo dijo alguna vez este grande que es Pepe Soriano, ¿no? Me dice, los actores somos como ustedes, un día comemos faisán y al otro día las plumas. Total. Y es bueno que nos toque el faisán en algún momento. Y en este momento vos estás en la cresta de la ola. Y por ahí a veces los reconocimientos no llegan en el momento justo. No importa, llegan. Llegan. Mirá, porque el talento se tiene que filtrar por algún lado e imponerse, ¿no? El mejor de los reconocimientos que yo tengo es el de la gente, obvio, y el de mis propios colegas. Y de la gente del medio, que en este caso sos vos, que está destacando mi trabajo. La verdad yo estoy pasando un momento muy contento desde lo profesional. Es en Polémica en el Bar, Mariano me dice, brillás todos los días con el personaje. Mariano fue muy generoso conmigo, tanto Mariano en un comienzo como ahora Gustavo Sofovich, son muy, muy generosos. Mariano, cuando yo estaba con Rial en la radio en el 2010, 2011... Estamos hablando de Mariano Iúdica, sí. Sí, perdón, Mariano Iúdica, sí, correcto. Sí. Marianito me escribía al celu y me decía, la estás rompiendo, te estoy escuchando, te quiero tener conmigo en Polémica, pero casi 2 años, nunca llegamos a terminar de congeniar con la gente de Cuarzo, o con la producción, o con mis horarios, y la verdad que desde el 2017 que vengo entrando y saliendo como invitado, que voy, que vengo, que me quedo, que 2 días, que un día, que 3 días, hasta que, bueno, en su momento este año, Gustavo Sofoy me dijo, la verdad, te pusiste la camiseta de Polémica, te resfriado, enfermo, no enfermo, venís, te divertís, laburás como un perro, sos el primero en llegar, sos el último en irte, te aprendés los guiones de memoria, no lees cartulina, la verdad, un grosso, y quiero que estés todos los días en Polémica, y eso a mí me llenó de orgullo, porque Haceme un alto ahí, porque mencionaste dos personas, ¿no? Que vamos a empezar normalmente uno empieza
preguntándole cómo surgió el humor en tu vida, cómo lograste, ¿eh? Y llegás a la cumbre. Pero arrancamos por la cumbre, así que vamos desandando el camino. Me mencionaste dos personas, bueno, Gustavo Sofovich, nada, realmente lo que vos dijiste es tan así que quiero que lo diga él mismo con sus palabras. Para la atención y escucha esto. Claudio, bueno, mi voz la conoces, la sé perfecta, como tantas otras imitaciones y tanto humor que sé perfecto. Me encanta tenerte en mi casa, me encanta que tu casa sea polémica en el lugar. Y te lo digo, creo que te lo hago saber todo el tiempo, me sorprendes todo el tiempo, y creo que estás en el año de tu vida. Si bien me venís haciendo cosas grosas, hace mucho creo que es el año de tu vida. Te enganchaste los personajes que están al palo. Y nada, explotar, seguir explotando y seguir volando dentro de este hermoso, ¿me entiendes?, de hacer reír. Abrazo, Gustavo. Bueno, me emociona, ¿no? Porque yo trabajé con Gerardo. Yo admiraba a Gerardo Sofovich. Hoy me toca laburar con Gustavo, a quien admiro también por su historia de vida y por haberme dado la posibilidad de laburar en un programa que cuando yo era chico me llenaba de alegrías. Polémica en el bar, Operación Jaja, No Toca Botón. Yo tuve una infancia no del todo linda. Y eran programas donde yo encontraba en el humor un rescate. Y hoy, que Gustavo reconozca este laburo de muchos años. Yo a veces cuando alguien me dice, che, ¿cómo puedo hacer para entrar? Soñá, tenete fe. Hoy es mucho más fácil que cuando yo era chico, porque hoy tenés 200.000 herramientas para llegar a un productor. YouTube, Instagram. Yo iba con un videocassette y un listado de personajes golpeando canal por canal. Me cerraron 500.000 veces las puertas. Y seguí, insistí, hasta que en una oportunidad, gracias a Estelita Montes y Eduardo Metzger, que me llamó para Estelita hacer... Estelita Montes. Con Estelita Montes me crucé en una radio, perdón, que me haya emocionado, ¿no? No, bueno, me alegra mucho porque di en la tecla con el testimonio, pero Estelita Montes, mira vos, hice el primer vivo de su vida de Instagram, lo hizo conmigo. Mirá. Yo le tengo un gran cariño, y la amo, un gran cariño a Gustavo, y por eso me emocioné, y también con el padre, bueno. Y Estelita Montes, me crucé con ella en una FM, y nos cruzamos los teléfonos. Ella hacía imitaciones de Catherine Fulop, Sabatini, yo, algunos políticos. Y a la semana de cruzarnos los teléfonos, me llama Estelita y me dice, che, Víctor Hugo está buscando para su programa de desayuno de Canal 7 alguien que imite políticos. ¿Le puedo pasar tu teléfono al productor ejecutivo, que es Eduardo Metzger? Digo, sí, por favor, Estelita, muchas gracias. A los dos días me llama Eduardo Metzger y me dice, a quien le debo toda mi carrera, ¿no? Eso también. Qué bueno. Eduardo fue el primero en confiar en mí. Hicimos un casting un viernes a la mañana con quien hoy escribe los guiones de Polémica del Bar, que es Sergio Marcos. Estaba acompañado en su momento ahí con Sergio Marcos. Compañero de APRA. Exactamente, Sergito, que también un extraordinario profesional, amigo, consejero. A veces yo soy un tipo bastante calentón e impulsivo, y Sergito a veces me dice, banca, relaja, fíjate, busca, míralo de este lado. Sergio, yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño, lo considero a Sergio un amigo, y con él arranqué, y con él ahora estoy trabajando en Polémica. Y cuando arranqué en ese casting que me hizo Eduardo Metzger a las 6 de la mañana, Eduardo me dice, mira, vamos a hacer una nota con Aldo Rico, a vos te sale, porque te lo tomamos el viernes en el casting, qué sé yo. Vamos a hacer una cosa, hablemosle a Víctor Hugo y decide que sos Aldo Rico, que querés saber qué le vas a preguntar. Entonces, a las 6 de la mañana, el programa arrancaba a las 7, creo. Sí. Entonces, ¿Y cómo sería? A ver, figúramelo. Yo soy Víctor Hugo. Desde el tollback, Eduardo le dice, Víctor Hugo, está conectado Aldo Rico, que te quiere hacer una consulta antes de la nota.
Pero por favor, comunícalo. Qué cosa extraordinaria. No quieren saber, no le pregunten a nadie. Le habla y dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Aldo Rico, le habla. Mire, le voy a decir una cosa. Sí, dígame, por supuesto. Quiero saber cuáles van a ser las preguntas del reportaje. Pero de ninguna manera yo le voy a adelantar el cuestionario. No quieran saber, no le pregunte a nadie. Bueno, mirá, Víctor Hugo. Sí. Entonces Eduardo aprieta el tolva en el control y dice, espera que vamos pará, a... Prueba superada. No, y bueno, fuimos al piso y le dice, te presento Claudio Rico, que va a empezar a trabajar con nosotros, es el que hizo la imitación de Aldo Rico, y Víctor Hugo me mira y dice, extraordinario. La verdad, y entonces, bueno, se murió de risa, qué sé yo, y cuando salimos del estudio, Eduardo me agarra así del hombro y me dice, si lo hiciste reír a Víctor Hugo a las 6 de la mañana, listo, ya está. Y hoy te voy a contar una... Eso fue un viernes y el lunes arranqué. Y vos sabés que a Sergio Marcos le dije, che, Sergio, la verdad que estoy nervioso, la verdad yo no entiendo, este tipo me toma un viernes un casting y el lunes me dice, ya vamos al aire. Me dice, mira, si el lunes te va mal, el martes ya no venís y nadie se acuerda. Ahora, si te va bien, es un comienzo de una gran carrera. Mirá vos, qué desafío. Y vos sabés que la verdad, arranqué ahí y no sé si la gente todavía no se avivó, pero seguí hasta hoy. Bueno. Premonitorio lo que te dijeron ahí. Te voy a contar una que me pasó con Víctor Hugo también. Bueno, yo hago notas de radio, de la sección radio para el Diario Popular, ¿viste? Sí. Ahí te quedaste congelado. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí te pixelaste vos. Empezó a joder la internet. Hola, Claudia. Ahí te mueves. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, te cuento que, nada, viste, yo repasando los diarios estaba en Continental en aquel momento por la mañana y yo hago las notas de radio, bueno, había hecho una nota con Florencia Ibáñez y demás, y así como con tantas locutoras y profesionales del medio, y ocurre que él pasa por la página de pesca del Diario Popular que yo hago hace 22 años, ¿no? Y ve un dorado enorme, lindo, en Berizo. Esto no puede ser. Un dorado inconmensurable. Pero él decía, esto no es del Río de la Plata, seguramente debe haber algún error, no sé, se puso a bardearme la página, ¿viste? Y entonces Florencia Ibáñez le dice, no, pará, que yo a Wilmar lo conozco, le gusta mucho la pesca, bla, 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 llámenlo a Merino, qué sé yo no entendía nada, me llama, dice, para salir al aire con Víctor Hugo, ¿y ahora qué hice? Bueno... Salgo con Víctor Hugo, le explico que en los malecones de Berizo se instaló un mejillón asiático que hizo grandes colonias, un mejilloncito, un molusco que llegó adherido a los cascos de los barcos, se pegó a la piedra, las bogas van a comer eso y detrás de las bogas van los dorados, por eso vamos nosotros y pescamos las bogas y los dorados. Le encantó toda esa explicación, bueno, perfecto, cuelgo. A la una termina el programa, 1:02, me llama la productora de Víctor Hugo, me dice... Víctor Hugo quiere ir a pescar, quiere ir a conocer ese lugar que usted mencionó. Mire usted, no sabía ni que pescaba. No, él quiere ir con su nieto y... Bueno, ¿me llaman 10 minutos? Sí, cómo no. Hablo con un guía de pesca, mi guía de pesca, Joaquín Azaín de Berizo, le digo, mirá, sacame a Víctor Hugo, va a ir con el nieto, con la familia. Sí, Wilmar, mandalo. Cae Víctor Hugo. Nieto, esposa... Yo no lo podía creer, ¿viste?
Bueno, me dice, perdón, quiero pasear por acá dentro del puerto. Le maravillaban los barcos hundidos, el puerto de La Plata, paseó por ahí, qué sé yo. De repente dice, ¿y ese lugar donde mencionó Wilmar Merino, donde se pescan los dorados? Lo llevó a los malecones. Y el guía, que son guías de pesca, no están, ¿viste? No quiere pescar, le decía. Y me dice, no, yo no sé nada de pesca. Por ahí mi nieto quisiera. ¿No quiere que le pinche un doradito y se lo doy a pelear? Bueno, dice. Y entonces van adentro del puerto, había mucho doradillo, le pincha un doradito, el nene lo saca. Chocho, Víctor Hugo, la mujer, todos felices con el nieto. En un momento le dice, quiero helado. Están en el medio del río de La Plata. Decís, ¿dónde? Helado. Bueno, tuvo tanta suerte, esto fue un sábado, el lunes anterior en la isla Paulino habían puesto una heladería en uno de los muelles, un rebusque que se armó uno, ¿viste? Lo lleva ahí, le trae el pote de helado, Víctor Hugo Chocho, bueno, dos horas... El nieto Chocho, ¿cuánto es su salida? No, por favor, está invitado. ¿Cuánto es su salida? Le pagó la jornada entera. El lunes, en Continental, habló de Berizzo, de Wilmar Merino, del helado que se comió. Chocho el tipo con la pesca. Esas cosas hermosas tiene la pesca deportiva de unir generaciones, el nieto con el abuelo. En tiempo de tanta tecnología, todavía la pesca tiene algo por decirle, ¿no?, a la gente. Pues sabés que otra de las cosas de Víctor Hugo... El desayuno era un programa que se hacía en el canal estatal, en Canal 7, sí. Y dependía mucho de las variantes de los cambios políticos, ¿no? Cambiaba un presidente, no se sabía si el programa seguía, si no seguía, y una vez, en esos pasillos enormes de Canal 7, íbamos caminando con Víctor Hugo, y me dice, le voy a decir algo, le voy a dar un consejo, lo suyo es la radio, dedíquese a hacer radio, la tele va y viene, porque mañana usted en la radio... con lo que hace va a tener trabajo toda la vida. En la tele depende de factores que no dependen de su talento. No estuvo mal el consejo. No, pero aparte, pegadito a eso, después empezó a hacer radio con Ari Paluch en El Exprimidor, que hice 10 años con Ari, y hacía Ari, desayuno, Exprimidor, desayuno, y nunca dejé la radio. Yo ahora en abril cumplo 21 años de radio. ¿Y con quién estás en estos momentos haciendo radio? Y en estos momentos estoy con Pablo Vilouta. Con Pablo Vilouta en Radio La Red, tipazo, de 6 a 10, de 6 a 9 de la mañana. AM910 con Paulito Vilouta, un gran equipo. Están Mariana Contartesi, Coco Ramón, Javier Díaz, Guillermo Laborda, Pelli Zambrano, que es la locutora. Un gran equipo. Mira vos, me mencionaste este Coco Ramón, me dijiste, ¿no? ¿Buena sí, gente Coco... o más o menos? Y Coco, la no, buena gente, Coquito. Sí, tipazo. Ahora que tengo que hacer un laburito acá, porque lo tenemos a Coco acá en la gatera. Vamos a ver qué te dice, ¿eh? A ver. Pero es con algún video. Hola, Claudio, querido. Acá estamos los invitados de los que alguna vez pasamos por tus humoradas durante toda la mañana. Para mí es un placer toda la mañana compartir con vos. Claudio Rico tiene algo que no tiene muchos humoristas del recorrido de Claudio Rico. Tiene mucho escenario, ha trabajado con las mayores estrellas del espectáculo argentino, trabaja con los mejores conductores de radio y de televisión, pero todas las mañanas es un tipo que te escucha cuando vos le decís, haz este chiste, me parece que viene por acá, viene por este lado. El tipo te escucha y además de eso, después lo hace, lo aplica. Es un tipo que escucha al resto de los compañeros para hacer mucho más rico todo lo que hace. Me encanta lo que hace, es un extraordinario compañero de trabajo y ojalá sigamos trabajando por muchas, pero muchas más mañana. Eso sí, te digo, tengo información, como diría Luisito Ventura, todas las mañanas con Pablo Vilouta. Chao, Claudio, éxitos. Qué grande, bueno. Poquito. Una de cal y una de arena. En el anterior te me emocionaste, en este te me estás riendo, por lo menos. Sí, buenísimo. Coco es un, como decía él es un extraordinario compañero de laburo. La verdad que siempre hemos tenido grupos, se han armado grupos muy lindos de laburo en la radio, y Coco es como te dice, él me dice, che, a lo mejor te dice por abajo, decile esto a Paulo, porque él tiene más, lo conoce mucho más a Paulo que yo, y se divierte con esto, y yo le hago caso. Siempre me enriquezco de los comentarios o de los aportes que hacen mis compañeros, porque uno con eso crece. Como también escucho las críticas, donde me dicen, este personaje no te sale tan bien como otro. Y después vengo a mi casa y me interno 8 horas viendo el video y decir, ¿cómo puede ser que me haya venido y que no me salga? Y bueno, y estoy ahí dándole manija. Hoy estuve 5 horas viendo videos de La Reta.
Sí, te vi en un posteo de Instagram. Y de, vos sabés que me olvidé que era sábado y me levanté 5:30, 6:45 de la mañana, me desperté y a las 7 arranqué. Y como estoy con los auriculares y estoy en mi dormitorio, mi señora me quería matar. Claro, me imagino lo que debe ser tu casa, tus niños. Ahí el loco anda hablando como Larreta, como el Milei, como claro. Por el medio de la casa. Mirá, vos sabés que una de las cosas que hago cuando tengo que sacar, concentrarme y relajarme, qué sé yo, es llenar la bañera, me meto en la bañera, no desnudo, sino con un shortcito, como si fuera una pileta, auriculares, el teléfono, un iPad, que me voy grabando, escuchando, qué sé yo. Y yo a veces me desvelo 3:30 de la mañana y me voy al baño con eso. Como estás con los auriculares, vos gritás porque no te escuchás. Claro. Y de repente se siente que golpea la puerta, a lo mejor mi hijo dice... Papá, son las 3:30 de la mañana, estoy escuchando Aventura. Qué lindo. Bueno, es como vivir con una televisión ambulante, ¿no? Es como vivir con un loco que tiene varios personajes adentro, un complejo de multipersonalidades. Otro que mencionaste ahí, Aventura adora tus creaciones. Creo que es tu primer público, el que vos ves ahí te rebota enseguida las creaciones que haces, ¿no? Sí, Luis estaba muy contento con el personaje. Por mí se le encontraste cosas que tengo que otros no lo sacaron y que vos lo tenés. E incluso Mariano Yudica, Marianito me decía, lo gestual, la mano, cómo pone la mano que te hace así, mira de costado... Eso que se mete la mano así en el pecho y te hace... No. En la pesca, como en el humor, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias, ¿entendés? Y por eso hablaba de inteligencia cuando hice mi introducción, porque en esas pequeñas cositas vos te distinguís de otros 10 que puedan intentar hacer lo mismo y arrimar la voz más o menos a la de entrevistado. Pero sacarle... Esa vueltita de tuerca al personaje es lo que te hace distinto. Sí, yo lo que trato aparte de... A ver, yo admiro mucho, como nombraste un gran profesional de la imitación, que es Martín Bilic, yo admiro mucho a los imitadores de radio. Sí. Porque el imitador de radio tiene que buscar fantasear con el personaje y hacerlo lo más parecido posible para que el tipo que está oyendo del otro lado se imagine que es el personaje. No pasa lo mismo en la tele. Yo en la tele me pongo un bigote así grande, una peluca, y digo, no. Y es Aníbal Fernández. Pero claro. Si vos en la radio haces no, y sí, también es una muletilla de Aníbal Fernández, pero no es... Claro, le tenés que decir al conductor, tirame un pie, porque si no se van a enterar que estoy imitando a este. Y después tratar de sacar la manera que piensa el tipo, ¿no? ¿Cómo contestaría? ¿Qué perfil psicológico tiene? Yo busco también eso, el perfil psicológico del personaje para que ante alguna pregunta de alguno de los que están conmigo interrelacionados en la mesa de la radio o en la tele, yo responda de la manera que contestaría el personaje, no Claudio Rico, o repitiendo un chiste que saqué de internet. Y eso hace la cosa insólita y hace posibles diálogos imposibles, ¿no? Que interactúe, no sé, Luis Ventura con, no sé, un científico de la NASA, no sé. Totalmente. Las locutoras en radio son importantes también, son un público que hay que mirar y unas devolvedoras de... ¿A quién tenés vos allí en la radio? Con Pechi Zambrano, que es divina. Uh-huh. Pechi, que tiene, no solo que tiene una voz hermosa, tiene una risa contagiosa. ¿Sí? Y siempre he tenido locutoras que han acompañado, otras no tanto, porque a lo mejor están dentro de esa formalidad que tiene la locutora, pero otras sí conocen el juego del humor. Yo siempre lo que digo cuando me junto con los trabajos de preproducción en radio, cuando arrancamos un programa nuevo o con un equipo nuevo, es no se fijen, no se rían del chiste de Claudio Rico. Ustedes ríanse porque lo importante es el producto, no Claudio Rico. Claudio Rico puede decir un chiste que es malísimo, pero si ustedes no se ríen, el que está del otro lado tampoco lo disfruta. Entonces, busquemos que la calidad del producto, que es el programa de radio, funcione como tal. Después, nos vamos del aire y me quieren decir, es malísimo ese chiste, no me hice reír, no importa. Mira, y Charlie de América está diciendo que a Pachano lo haces mejor que el Pachano mismo. Te voy a decir algo. ¿Cómo estás, Wilmar? Te hablo Aníbal Pachano. Quiero decirte algo. Por favor, 20 años de Bottom Tap y estuviste hablando casi, no sé, 20 minutos con Claudio Rico y todavía no me llamaste.
¡No, por favor! Sí. Se prepara y se las toma en serio. Sí. Te voy a seguir sorprendiendo porque nosotros estamos partidos acá, a esta altura, pero por acá abajo va pasando gente, ¿viste? Va pasando gente que dicen cosas de vos, ¿eh? Vamos a ver, yo tengo una tal... A ver si te suena. Si te digo Patricia Mirasola. Una gran productora y una extraordinaria persona, con un corazón enorme. Y aparte, Pato es muy generoso y también me ha dado una mano enorme cada vez que he necesitado algún favor o algún comentario, algún... Che, Pato, ¿qué te parece? Siempre está presente, una divina. Vamos a ver cómo suena Patricia hablando de vos, ¿eh? A ver. Bueno, acá Patricia Mirasola, productora de Polémica en el Bar. Un saludo enorme para mi querido Claudio Rico, que siempre corre detrás mío para quitarme el celular, como él le llama el celular rosa, porque cada vez que Claudio compone un personaje, esos personajes maravillosos, desde Luis Ventura, bueno, todo lo que él sabe hacer, que lo hace tan bien, me llama alguien, o Claudia Villafañe, o Luciana Salazar, o se arma algún tole-tole al aire, y pobre Claudio, cada vez que suena mi teléfono, se quiere matar y me quiere matar. Bueno, es un gran compañero, muy querido en Polémica en el Bar, y yo lo adoro, y además es muy generoso, demasiado, un gran, gran compañero. Gracias por esta nota, está precioso. Bueno, muy agradecido a Patricia por haber dejado este testimonio. Los diques de contención, los productores, ¿viste? Tienen que andar atajando los pollos ahí. Totalmente, totalmente. Pero siempre está... Pato es una productora del carajo, una número uno mal. Todo el equipo de producción que tiene Polémica es muy bueno. Pero con Pato, esta semana pasó que estábamos los tres humoristas, Roberto Peña, Pacho y yo, preparados para salir. Y claro, el teléfono de Pato hierve, ¿viste? Se explota. Entonces, no, tomá, Claudia Villafañe. Bueno, y nada, no salíamos. En un momento dije, muchacho, secuestrémosle el teléfono a Pato. hay que por eso. Sí. No. Claro. Y ayer, que no escuche a nadie. Después del programa hablamos, pero que salga el programa. Ayer le decía a Gustavo Sofovich, en uno de los pasillos, yo estaba ya caracterizado de Ventura, que venía desde el lunes caracterizado de Ventura y no salía. Le digo, te voy a decir algo. Si yo hoy no salgo, mañana y pasado no vengo. Y puso una cara como diciendo, lo he hecho. Y después cayó que mañana y pasado era sábado y domingo. Claro, claro. Pero mira, ahí, ya que lo venimos mencionando a este señor que te sale tan bien, vamos a ver qué opinión tiene de vos y de la imitación que le haces el señor Luis Ventura. Quiero decir que Claudio Rico para mí, ante todo, es un amigo, por sobre todas las cosas, ¿no? Y eso a lo mejor le da algunas ventajas para lograr el personaje que ha volcado en los medios, que es justamente el personaje de un laburante de medios y de comunicaciones como soy yo. Pero después, profesionalmente, es un tipo que maneja todas las teclas de lo que es la profesión, sabe lo que son las comunicaciones, sabe los silencios, sabe cómo estudiar al personaje, cómo sacarle el mejor jugo. No es que él ha logrado solo un personaje conmigo, ha logrado más de 100 personajes, y si me los pongo a contar a lo largo de todo lo que lo conozco, no sé si 100 o más. Es un tipo que lee los diarios, que está al día con las noticias para saber por dónde entrar con el personaje de turno. Un tipo muy talentoso, muy generoso, muy cariñoso. Y todo eso redondea no solo un gran profesional, sino una gran persona. Yo lo quiero muchísimo. Y no dejo de agradecer la popularidad que le dio al personaje que en este caso creó con ese cabezón que aparece todas las tardes en la pantalla de América hace 20 años. Lo valoro, lo quiero y lo reivindico todo el tiempo. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Y más viniendo de Luis, ¿no? Que como dijo él viene de una carrera, una trayectoria en los medios de comunicación, en el espectáculo, vinculándose con gente
de todo nivel, ¿no? Actores, actrices, conductores, humoristas, imitadores, y que Luis tenga, bueno, digamos, es el presidente de APTRA, o sea, ni más ni menos, él tiene que evaluar a veces también, o le he tocado evaluar muchos años, lo que es el trabajo de cada uno de nosotros, con lo cual conoce muy bien, y que Luis haga este tipo de expresiones respecto a mi profesión y mi trabajo y mi persona, para mí me llena de orgullo, y yo también lo considero un amigo. Luisito es un gran tipo. ¿Sabés que este tipo de comunicación, nota, entrevista, lo que tiene de lindo es que permite esto, de que las cosas que damos por supuestas del otro, intermediando una persona, en este caso este entrevistador, fluyen y te lo pueden decir lo que no te dirían en la cara, ¿no? O por ahí te lo dicen, pero son lindos puentes para transitar de un lado y del otro, porque circula mucho afecto en tus palabras hacia él, sin saber vos que yo tenía este testimonio. Totalmente. Y ahora volvió de parte de él que, escúchame, vamos a contarle a la gente, ¿cuándo te propuse yo hacer esta charla? Y hace 2 días. Bueno, en 2 días apareció toda esta gente sin ningún tipo de reparo, dando su palabra cariñosa hacia un profesional y una excelente persona. Todos van coincidiendo en esa... Yo te lo agradezco, enormemente, porque a veces uno, en el trajín del laburo, todo el día, a veces no se da cuenta lo que genera en el otro, más allá de lo profesional, porque acá también está vinculado el tema del trato personal. Y si, a ver, si en algo me considero exitoso, y esto lo digo con total humildad, es que creo que traté de formarme como una buena persona. Ser un buen compañero de laburo, ser una buena persona, un buen papá, un buen compañero de pareja. Cumplí ayer 28 años de casado con Flor. Cenando en Belisario Roldán, muy bien. Sí, señor, con lo cual... Y no fue canje, garpé, porque viste en la red te pone, todo canje, rico. No, yo garpo, señor. Sí. Y la verdad que... La verdad que eso a mí me llena de orgullo. A mí, y me llena de orgullo de que a lo mejor en algún momento mis hijos van a escuchar esta charla y que sepan que en la vida lo que queda no es un fajo de plata, no es un auto importado, no es una casa en un country, sino es eso, el reconocimiento del valor de que te quieran como persona, de que sos buen tipo, de que sos un laburador, de que te levantas y te acostás, te levantas en una punta del día y te acostás en una punta de la noche. Entonces, eso, que las cosas se obtienen con sacrificio, con perseverancia. A veces el talento no basta, hay que ayudarlo con un montón de cosas, y es eso. Y la verdad que es un orgullo escuchar tanto a Pato, a Gustavo, a Luisito, a Coco, que han pasado, y todos han destacado eso, ¿no? Es un buen compañero, es una buena persona. Sí. Con eso es lo que me quedo en el corazón. Lo profesional... Ahí, no, mañana, se está complicando la comunicación de nuevo. Siempre va a haber un problemita de internet jodiendo, pero ahí volvemos, esperemos que vuelva. Bueno, como decía vos, no hay mortajas con alforjas. Nadie se va a llevar nada, y en cambio sí podemos dejar mucho. Ahora nos escuchamos, ahí me estás viendo bien. Yo te escucho, estás congelado, te escucho entrecortado. Ok, ahí me pasaba lo mismo. ¿Ahora estamos bien? Ahí estamos bien. Bueno, te decía que, nada, que coincido con eso de que no hay mortajas con alforjas, que nadie se va a llevar nada, y que sí podemos dejar en los otros mucho y sembrar alegría, como en tu caso, nos devuelve una corriente de buena onda y afectiva que nos enriquece, ¿no? Y nos hace mejores. Y nos ayuda a todos a llevar la vida. Vamos a otro testimonio. Hay una tal... Ay, a ver, ¿qué decirte? Acá voy a tener que dar vuelta de nuevo el teléfono porque esto vino con video. No me hagas llorar. Nadie mejor que los laburantes, porque de algún modo los que están delante de cámara y se escuchan en los micrófonos se llevan los laureles del fruto del trabajo colectivo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver. Permitime, antes que pongas el testimonio, yo sé que hay algo que siempre hago en cada lugar que laburo, no soy yo, es un equipo. Exactamente. Yo tengo las chicas de maquillaje, las chicas de vestuario, la chica de peluca, Janet, Belu, Marcela La Correntina, los chicos de producción, Esteban, Candela, Jimena, todo es un gran equipo de producción. Yo no puedo estar al aire bien
si no tengo esa contención atrás. Así que lo bueno que me va a mí y todo lo que me felicitan a mí es porque tengo gente atrás mío, Sergio Marcos, Miguel Grunscoin, toda esa gente hace que yo pueda lucirme delante de la cámara. Y en el teatro, y en la tele, y en todos lados. Vamos a ver qué dice de vos Valeria Mirabella. Uf, gran locutora y amiga. ¿La querés? Sí, divina, divina, Vale. Bueno, es con una de las. Vos me preguntabas el tema de trabajar con una locutora. Es la número uno en lo que respecta a armar climas de laburo y climas al aire. Valeria comprende el humor. ¿Sabe? Con Valeria, ya sin mirarnos, después de haber trabajado casi un mes y medio con Eduardo Feynman en la radio, sin mirarnos, ya sabíamos cómo nos dábamos los pies, nos reíamos. Divina, Vale es una grande del medio. Qué bueno, y esto va a ser un momento histórico, porque uno, las voces de las locutoras hacen que uno las imagine, les ponga figura. Hoy vamos a conocer la cara de Valeria Mirabella, vale. Así que divina. Vamos a ver. Hola, soy Valeria Mirabella, amiga, colega de Claudio Rico, con el que tuve la suerte de cruzármelo no hace mucho en esta profesión, hace 3 años y pico, cuando Eduardo Feynman nos convocó para hacer el programa en Radio La Red a la mañana de 9 a 12, y creo que nos miramos y ya está, y entendimos de qué se trataba todo, y cómo es esta profesión, cómo es hacer humor, yo siendo locutora, él el humorista, pero dándonos pie permanentemente, yo haciéndole la segunda para que él se destaque, y la generosidad que tiene Claudio al laburar, que no es común tampoco, no es común. Así que Claudio, te mando un beso muy grande, más que merecido, todo lo que te digan, todo lo que te hagan como homenaje, no sé, todo es bienvenido, todo nos hace bien, todo suma. Sos un tipo excelente como amigo, como profesional, ni hablar, obviamente, te admiro muchísimo, como papá, y con la fuerza que siempre te da Flor, ahí, par a par, para lograr todo lo que haces. Estás brillando este año con Paulo Vilauta a la mañana, estás brillando en polémica, creando personajes, rompiéndola, viralizándose todos tus videos. Así que te mando un beso enorme, es un placer transitar esta profesión al lado tuyo. Bueno. Qué grande, Vale, gracias, mil gracias. Sabes que te quiero mucho, Vale, y muy lindo. La verdad que Valeria es una gran mina. Hemos tocado temas personales, charlado temas personales, hemos compartido momentos lindos, momentos de risa, momentos de laburo, y es como decía ella, nos conocimos en muy poquito tiempo, pudimos generar una onda muy, muy piola, y ella hablaba, y Claudio es muy generoso, y qué sé yo. Yo sigo pensando lo mismo, acá el laburo es de todos, yo necesito que ella esté bien para que yo esté bien, para que mi laburo salga bien. Yo le daba pies y remataba a ella, ella me daba pies y remataba. Ay, me acuerdo una vez, tenía que decir, el pie era en el cementerio y yo remataba el chiste, que ahora no me acuerdo cuál era. Sí. Cuando fuimos, digo, bueno, Vale, acuérdate, vos tenés que preguntar, ¿en el cementerio? Bueno, empezamos a desarrollar la parodia y me dice, ¿en Chacarita? No hay remate. Fue muy gracioso porque digo, no, Valeria, mirá que lo practicamos. En el cementerio era la pregunta. Pero eso fue tan gracioso porque nos dijo toda la mesa, Eduardo, Cacha, que es el operador, que le mando un beso, el operador de radio número uno de la radiofonía del mundo. Cacha es un genio, le mando un abrazo enorme. Así que nada, también con Vale nos hemos divertido mucho, mucho. Vamos a darle un poquito de paso a la gente que está acá diciendo de todo. Oski Mengo dice, grande Claudito, hace más de 40 años que lo conozco, nunca perdió la humildad y es un excelente amigo, Oski Mengo. Sí, te mando Mengoni, Oscarcito Mengoni, Popo para los amigos. Te mando un beso, Oscar, un beso a la familia. Un beso a Popo. A ver qué onda producciones, dice, Claudio, sos mi ídolo. Capicúa Paulucci dice, ¿a qué edad se dio cuenta que tenía el don de imitar también otras personas? Y empecé en el secundario. De chiquito me acuerdo que al único que imitaba era tipo Sandro, que tendría yo 7, 8 años, y me encantaba Sandro. En mi casa escuchaba la música de Sandro. Y te voy a contar algo de chiquito. A mí no me gustaba cortarme el pelo. Yo tenía el pelo largo por acá, rubio, no como ahora que no tengo ni pelo.
Y entonces no quería ir a la peluquería. Entonces mi mamá inventó que su peluquera, Mirta, el primo era Sandro. Entonces me dice, mirá que vamos a la peluquería el martes que viene, que yo hablé con Mirta, va a ir Sandro a cortarse el pelo. No. Sí, sí, va Sandro, ella ya arregló, así que tenemos que ir. Claro, yo iba feliz. Nunca apareció Sandro. Ah, bueno, claro, mirá vos. Acá mirá otro... Otro personaje, acá, J. Lencina dice, mirá si tenés impacto en las personas que cambiamos nuestros gustos en programas. En mi caso, no miraba polémica y por tus personajes no me pierdo ningún programa, además de seguirte en Instagram. Sos un genio. Gracias. Mirá vos, Sandro, sabés que cada vez que volvía de sus periodos de ausencia, sí. No era un tipo de estar todos los años haciendo un espectáculo, cada 4 o 5 años volvía. Hacía una suerte de cena con periodistas en el Club Sirio-Libanés y demás, con bailaban odaliscas, era una cosa. Todas las notas de televisión, Catalina Dluck y yo, si los periodistas gráficos le hacíamos el aguante y nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, cuando ya se iban los móviles y todo, empezaba a desgranar historias de Pajarito Saguri, quién era Morris, quién era Baraj, Bernardo Baraj, ¿quién era Miguel Abuelo? Mirá. Era un tipo muy generoso porque fue el primero de toda esa camada. Era rockero. Y el primero de esa camada que la empezó a pegar y empezó a financiar a sus amigos. Y empezó a conseguir instrumentos para otros. Un tipo muy generoso, Sandro. Muy generoso, sí. Muy generoso. Bueno, y es buenísimo escuchar de su boca y a las 3 de la mañana ese tipo de historias que eran realmente maravillosas. Sí. Total, bueno, Sandro fue cuando yo era chiquito eso. Y después empecé en el colegio primario, era el payaso del grado. Y en el secundario empecé con invitación de algunos profesores y ya después empecé con algunos personajes que tenían que ver con en su momento el periodista que estaba de moda era Bernardo Neustadt, hacía Alfonsín con la campaña de Alfonsín. Después el colegio hacía un torneo, una competencia deportiva y finalizaba con un sketch. Se cruzaba turno tarde con turno mañana, se hacía una competencia. En el deporte íbamos parejos y terminamos siempre el final del día, definía el sketch. Y yo hacía la peluquería de Don Mateo. Y mirá lo que son las vueltas de la vida, que terminé trabajando con Gerardo y con Gustavo. Qué cosa linda. Y hacíamos la peluquería de Matillo, hacía de Pirucho, hacía las imitaciones de los profesores y los 4 o 5 políticos del momento y Neustadt, y ganábamos siempre nosotros. Los del turno tarde me odiaban. Y hoy, por las redes, muchos me escriben y me dicen, pensar que en el colegio ya habías arrancado con esto y ahora sos famoso. Que no soy famoso, soy una persona conocida. La vuelta de la vida, me dice acá Enrique Azulgaray, llore crack que no va a ser menos hombre, sos el uno. Y ahí me gustaría entrar en un terreno que es el de los límites del humor. Ahora que la sociedad ha cambiado, que hay valores que no son los de antes, antes se hacía humor con algunas cosas que hoy serían muy chocantes. Hoy el hombre está deconstruido, se permite llorar, se permite... hacer humor, yo soy un Fernando Bravo, yo te lloro por cualquier cosa. Fernando Bravo, que tiene una frase maravillosa que dice, bueno, un programa de radio es un montón de boludeces todas juntas, ¿no? Entonces, es buenísimo un saludo a Fernando Bravo, con quien también trabajé, tipazo, Fernando Bravo, y un extraordinario, aprendí mucho con Fernando, muchas gracias, Fer. Mirá vos, de haber sabido, lo hubiera convocado para dejar tu saludo. Sin dudas, mirá, lamento no haberlo sabido de tu relación con Estelita, porque Estelita no hubiera faltado en esta suerte de charla homenaje. Pero vamos a los que sí están y sí dejaron tu testimonio. A ver. Y acá prepará pañuelito porque... No. Y viene un... Otro que está en la cima también, otro que está en un momento bárbaro, y está en un momento bárbaro, a mi juicio, gracias a que está muy bien rodeado por tipos como vos. Mariano Iudica va a hablar de su humorista Claudio Rico. Bueno, es un honor y un placer estar en este homenaje, en este reconocimiento que le están haciendo a mi querido Claudio Rico, uno de las figuras de nuestro programa y una de las figuras del humor nacional en la radio y en la televisión y en el teatro. Para nosotros es un orgullo que trabaje con verlo todos los días en acción. Particularmente a mí me puede por todos lados, no solamente su rigor profesional, me,
me mata no solamente lo bien que hace las imitaciones, sino lo divertido que es él en las ocurrencias fuera de guión. Siempre es preciso, siempre hace chistes en función del personaje que está haciendo, y cuando no, también es gracioso. Y tiene un rigor profesional que tiene muy poco, por eso es uno de los número uno. Llega temprano, estudia, se prepara, genera, propone, proyecta, es un gran compañero, es un tipo de un carácter duro, difícil, tipo que no le da lo mismo todo, es un profesional de la zamputa. Y los profesionales de la zamputa tienen que tener ese carácter, porque si no te come el medio, ¿viste? Hay algunos que no se dan cuenta lo importante y lo groso que es hacer lo que hace él. Entonces, algunos productores, digo. Entonces, él tiene un carácter particular que es el que hace también que todo funcione como le funciona. Además, lo quiero mucho, hace muchos años. Trabaja con nosotros, trabajamos en Videomatch. No puedo hablar objetivamente, porque soy fan y soy el que lo contrata. Entonces, no... Tengo una debilidad por Claudio, muy especial, muy especial. Porque es una gran persona y un profesional de la zamputa. Abrazo grande. Bueno, terminó con esa metáfora. Usted es un profesional de la zamputa, señor. Se prepara, estudia, trabaja. Así que a la suerte la acompaña. Exactamente, pero Mariano, es muy, yo siempre lo digo, siempre que me preguntan, che, ¿qué tal Mariano? ¿Qué sé yo? Mariano es un tipo extremadamente generoso, y sobre todo conmigo. Yo te lo conté sin saber que iba a haber testimonios, te lo conté en el inicio de la charla. Mariano me mensajeaba cuando yo ni siquiera laburaba con él, y me tiraba data y me decía, sos un fenómeno, me cago de risa con esto, me cago... Y cuando trabajé con él en Showmatch, que hicimos Gran Cuñado, él hacía Massa y yo hacía Delía, también a veces me decía, anda por este lado, anda por el otro, qué bien que te sale, cómo lo laburaste, qué bueno. Siempre fue generoso Mariano conmigo y yo le tengo un gran cariño. Y aparte Mariano tiene algo que a mí me puede, que es el cariño que tiene por su familia. Y es esa idea de familia que tiene, como es esa gallina que tiene los pollitos debajo del ala, ¿no? Cuando habla de sus hijos, de su señora. Y en eso me siento muy, muy conectado con él. Identificado. Sí, y yo le tengo un gran cariño a Mariano, lo quiero mucho. Gracias, ¿lo imitas Mariano, también? ¡Dale! ¡Auspice esta videollamada a nuestra gente amiga de! Claro, mete chivo todo el tiempo. Lo tenemos que llevar un día a una lancha, un día. Esta caña de Wilmar, ¿no? Que se auspiciara por Diana Deporte, nuestra gente amiga de... Muy bien, muy bien. Vamos a llamar a Diana. Alojamiento Rural Indio. Hola, Wilmar. Bueno, acá la gente está chocha, che, con la charla. Están disfrutando, no solamente que nos hagas reír, sino que estés emocionado. Así que así estamos soy. Mirando trato, dos número uno, dicen. Bueno, trato, por la parte mía no. Trato de mostrarme tal como soy. Así soy en mi casa, así soy en la tele, así soy en arriba de una lancha, así soy en un restaurante. En la radio. Uh-huh. Exacto, sí, soy así, sensible, me muestro sensible, no hay acá un personaje que se apaga la cámara y es otra persona. Cuando tengo que llorar, lloro, cuando tengo que reír, me río, y cuando tengo que enojar, me enojo. Es antena parada para recibir las señales del otro y para tocar las fibras y las teclas que suenan, es lo que hace que un humorista sea, por eso hablaba de inteligencia, para mí esa sensibilidad se transforma en inteligencia cuando después de un proceso sale en forma de humor, ¿no? Porque captó perfectamente dónde hacer que algo tenga efecto. Voy con otro compañero, ya que estamos, nada, con gente muy grosa hablando de este señor que tengo aquí debajo. Compañero de TV, de radio, supongo que amigo ya a esta altura, señor Paulo Vilouta. Paulito. Claudio, querido, acá Paulo Vilouta. Sabes lo que te quiero, sabes que siempre lucho por tenerte en mis proyectos. Me pareces un humorista con enorme capacidad, con una forma de salir rápido, de tener siempre pies. Nos entendemos muy bien y trabajamos bárbaro. Tenés una capacidad notable, tenés un oído y una garganta de privilegio,
tenés mucha gracia, sabés hacer reír, sos buen compañero y estamos trabajando juntos desde hace un tiempo y a mí realmente me pone feliz porque estás pasando un momento óptimo y estás en el lugar que mereces. Que la vida te siga regalando cosas lindas, que disfrutes de la profesión y sabés que te quiero, que te respeto muchísimo y que cuando armo equipos o tengo posibilidad de elegir, siempre te elijo. Un beso grande, Claudio. Que la vida te siga regalando cosas lindas. Qué lindo que un amigo te diga. Qué lindo lo de Paulo y siempre. Paulo es una figura de la radio y de la tele, del grupo en el cual yo trabajo, que es el Grupo América y Radio de la Red. Y siempre, desde que yo arranqué en el 2010, que entré de la mano de Jorge Rial, a quien la otra vez tuve la posibilidad de cruzarlo en un camarino, que se fue a sacar unas fotos con el nuevo proyecto que está haciendo, lo saludé y le agradecí. Digo, yo te agradezco porque vos me hiciste entrar a Radio La Red, vos me convocaste y ya van a ser 11 años, la semana que viene cumplo 11 años en La Red y gracias a Jorge. Tenía razón Víctor Hugo, ¿eh? Usted siga con la radio que todo lo demás va y vuelve. Y Paulo, desde ese momento, desde el 2010, siempre valoró mi laburo, siempre. Y aparte es un ser muy cálido, un tipo muy sensible, un tipo que no tiene ningún, no está vestido de personaje tampoco, es tal cual es. Sí, sí. Es muy generoso y es un gran compañero de laburo. Me alegra mucho que todos estos amigos, compañeros, desde los que están detrás del asunto de salir al aire, ¿cuánta gente que me quiere? Es que me está dando miedo esto, ¿eh? ¿Viste? Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, porque bueno, te quiero traer un poco para mi zona de confort, mi lugar de relax, que es la pesca deportiva. Yo, claro, exactamente. Sé que a usted también le gusta esto del jueguito de ver qué hay debajo de la superficie. Creo que el humor tiene que ver con parte de ver qué hay debajo de la superficie de las personas. Y bueno, a uno le gusta ver qué hay debajo de la superficie de ríos, de lagunas, de cualquier charquito donde haya vida abajo y ver de qué manera establecemos ese jueguito con el mundo subacuático para... Mirá qué poético me salió. Che, lo voy a escribir esto, ¿eh? Muy bien. Usted sabe que soy un gran tímido, por eso mis introducciones las escribo, digamos... Muy bien, una parte extraordinaria. Tenés una muy buena pluma. Bueno, venís de la gráfica. Vengo de la gráfica. No, yo creo que es la gran escuela del periodismo, la gráfica. Se nota mucho, sobre todo cuando uno ve aprender al aire y sin red, gente que no es del medio, modelitos o conductoras de noticiero que tienen dos tetas así, pero que no tienen una frase sola con sujeto y predicado, se siente medio pelotudo, ¿no? Porque dice, bueno, el caminito de la universidad parece que no fue suficiente, qué sé yo, hay que hacer otras cosas, pero... Cada vez que veo eso, me acuerdo del Negro Olmedo, ¿no? Me voy a poner de pie. Sí. Que decía, qué país generoso, ¿no? Qué país generoso. El día que este país valore el talento y las cosas se hagan por concurso y la gente no entre por casting sábanos, sino por casting reales y por exámenes y por pruebas de idoneidad, va a ser otra la Argentina. Totalmente. Uno tiene que, a los que nos están viendo, que a lo mejor tienen la idea de iniciar alguna carrera en algún medio de comunicación, prepárense, fórmense, estudien permanentemente. Nada, es muy importante ser rico en un vocabulario, poder hablar con distintas palabras, usar sinónimos, antónimos, un montón de cosas que enriquece el lenguaje. Totalmente. Ahora que le estamos metiendo la E a todos lados, pero bueno. Claro. Nada, respetemos el lenguaje. Es el gran estructurador de la inteligencia, ¿no? Perdón, vos que hablaste de tetas, no se cosifiquen, porque si no después es un doble discurso. Si yo es digo un doble discurso. Que a mí me cosifican y después mi único talento es mostrar un par de tetas, estamos equivocados, errándole al camino, ¿no? Pero bueno, uno elige qué faz quiere mostrar, ¿no? Públicamente. Y después volvamos, hay que bancarse las consecuencias. Volvamos a la pesca. Pero cuénteme su relación con esta actividad. No sé si ha tenido algún iniciador, alguien que lo ha vinculado a este mundo. No tuve iniciador, pero empecé con el tema de la náutica primero. Hice mi curso de timonel náutico. Sí, primero conductor náutico, después hice el curso de timonel, después me pude comprar una lancha. Entonces cuando fui a navegar por el Paraná, por el Delta, todo, dije, che, si me meto pesca. Entonces fui con mi hijo, una forma de poder compartir tiempo con él también.
Entonces fuimos y compramos, y acá te voy a mostrar, mirá, yo tengo esta, que es una cañita, esta se la compré a mi hijo, una Lexus Asprey 8. Muy bien. Y yo me compré, en su momento, una Lexus Chaitén. Eso para variada. Muy bien. Y después tengo esta, que es una Lexus Iron Beer 400, que es para peje. Que está para mi hijo. Y este, yo me había comprado esta, que es una Lexus Experience 400. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está Luis Gómez diciendo que sos compañero de sus viajes. Puede ser. De Olavarría. Sí, de Olavarría, sí. Bueno, y, pará. Bien, usted está bien surtido de cañas, ¿eh? Igual aprovechamos a decirle a nuestros auspiciantes y demás que Claudio Rico valorará gentilmente todo aporte a la causa, por supuesto. Sí, señor. Pero pará, las compré para... Bueno, yo no sabía ni cómo se ponía el hilo en la caña. El nylon en el carretel, sí. Exacto, el nylon en el carretel. ¿Ves? Vos hablás con propiedad, yo no la tengo todavía. Pero bueno, nos duró 2 meses. Archivé todo y creo que hace 10 años que la tengo y no las usaba nunca. Y ahora que necesito tener un poco más de tiempo para mí, de estar relajado, de no estar permanentemente al palo, dije, me parece que voy a volver con el tema de la pesca. Me junté todo, la desempolvé, la limpié, me armé una cajita de pesca con lo que tenía en su momento. Y mi primer salida fue el fin de semana pasado, que fui a la Laguna de Lobos. Sí. Las únicas carpas que encontré fueron las que estaban adentro del camping. Si me hubiera preguntado, para eso usted ahora tiene un amigo que le puede asesorar y evita pérdidas de tiempo. Sí. Yo no tenía ni idea. Dije, bueno, voy a ver. Bueno, fui con lombrices, compré un afano, lo que te cobran las lombrices, muchachos. Con diferencia de una cuadra, uno me pidió 400 pesos, el otro la compré por 200. Bueno. Bueno, compré las lombrices. Y conocí a un muchacho que se llama Cristian, que estaba ahí, que no me conoció, yo estaba con un gorrito, todo, no me conoció, y me dice, ¿con qué estás pescando? Digo, con lombriz. No, pero probá con masa. ¿Y con qué línea? Anotá, digo, 155-523-0829. No, me dice, ¿con qué línea de pesca? Digo, es una plomadita, los anzuelos. Me dice, no, tenés que pescar con una... Línea coreana. Línea para carpa, con una boya, claro. Con una plomadita... Pasante. Esa. No, pero no tengo, le digo, yo traje lo que tengo, no tengo nada. Me dice, bueno, yo te la armo, me la armó todo. Tiré, no saqué nada, pero me invitó a salir de pesca, todo. Me dice, no... Pero yo te voy a decir algo. Acá, por ejemplo, el Vasco Garrote, que representa las mejores líneas de pesca... Dice, ya tengo sus líneas preparadas. En la semana me las alcanza a mí para que yo te las haga llegar a vos. Pero qué bueno. Así qué que bueno. Ahora vas a tener líneas de pesca para pescar, ¿ves? Ve qué fácil es la vida. Pero es más, mirá lo que estaba leyendo hoy a la tarde, después de que dejé de hacer la reta para liberar la cabeza. El libro de Alvarito, muy bien. Muy bien. Entonces ya me voy interesando y digo... Che, depende qué diámetro tiene el nylon, si es multifilamento, si es nylon, si es un color la boya de otro color, si hay viento de espalda, si el sol te da de frente, si hay viento, si no hay viento. Y voy aprendiendo cosas que es un mundo tan lindo, tan lindo. Te prometo sacarte de esa zona de incertidumbre y que pesques. Y después te va a gustar de otra manera. Por supuesto que esto es no es todos los partidos hacer 4 goles, ¿no? A veces se empata, a veces se pierde, pero por lo menos vamos a ir a lugares que están rindiendo. Vos nombraste 2 cosas importantes, más allá del rinde, de pescar o no, de que haya pique o no haya pique. Primero, para mí, es un cable a tierra. Yo la otra vez no saqué nada y pasé como 6 horas con la cañita así, y cuando se hizo de noche, ni me acordé que se había pasado el tiempo y la pasé extraordinariamente bien. Y otra cosa que vos hablás es del tema de la sociabilidad y esas amistades, uh-huh, y esos vínculos que genera la pesca, que yo soy medio ermitaño y que también, claro, me sirve para generar vínculos, para hacer amigos, que aunque no pesques tenés el asadito o ese choripán que te comes mientras pescás. Sí. Thank you.
Así que, y gente ahí, muy generosa ahí, la de la pesca, ¿eh? Ahí, ¿no?, te voy a acercar una pequeña humorada que por ahí la podés incorporar a tu repertorio. Había uno de estos pescadores así ermitaños, ¿viste? Un tipo solitario, le gustaba pescar solo. Entonces estaba ahí con su caña, espera que te espera, saca algo y cuando lo tira así para atrás ve que había uno así, mirándolo. Ni hora, ni buen día, nada, lo miraba. Listo, desengancha, guarda el pescado, encarna, vuelve a tirar, espera que te espera, saca otro pescado, el loco atrás, mirándolo. ¿Qué pasará? La cosa es que 4 horas estuvo así, sacando pescado y el tipo atrás mirándolo, hasta que el que pescaba se hinchó las pelotas y le dice: ¿qué tal, maestro? Buen día, buen día. ¿A usted le gusta la pesca? No, dice, no tengo paciencia. Es buenísimo. Está bueno. Pero bueno, es eso. Empecé a descubrir un mundo como cuando me metí en la náutica, un mundo divino. Y cuando uno conoce el río, lo lindo que es navegar, el río, todo, aunque vayas en un gomón, o en una tabla, o en un kayak, que si hay alguien que quiera aportar un kayak, que estoy buscando como loco tener un kayak. Vamos a ver si la gente de Rocker o de Atlantic Kayaks está escuchando este programa, o lo que venga, pero bueno. Es muy lindo. ¿Cuándo hace, Flor, que fui? ¿Tres fines de semana? Hace un mes. Fui y alquilé un kayak, una salida para remar ahí en Tigre, y la pasé bárbaro. Volver a tener la conexión con el río, y es lo que me despertó otra vez el volver a la pesca. Me encanta el río. Soy feliz cuando tiene el agua. ¿Tenés preocupaciones medioambientales? Sí, obviamente. En ese aspecto siempre. Y ¿sabés qué? Tengo las alertas de mis hijos, que ellos están mucho más vinculados que nosotros y tienen una formación totalmente distinta a la que teníamos. Papá, dejate la canilla abierta. Papá, el plástico. Bueno, acá hacen lo que llaman las botellitas de amor, donde esa envoltura que viene en la galletita la meten dentro de una botella. Todo lo que es plástico, todo lo que es reciclable, lo meten dentro de una botella, lo van empujando con una cuchara de madera hasta que se llena. Después les entregan en un reciclador. Así que nada. Yo a todos lados que voy siempre llevo en mi mochila, que cada vez que abro mi mochila todo el mundo se espanta, porque dice, estás esperando una catástrofe, porque hay linternas, imanes, cortaplumas, cabos. Entonces, siempre llevo 2 o 3 bolsitas que tienen que ver con residuos. Entonces, lo que genero lo guardo ahí, vengo a mi casa y lo tiro. Bien. Como siempre decimos, cuando vas a pescar, llévate tu basura, no seas basura, ¿no? Totalmente, totalmente. Me alegra mucho escuchar eso. Bueno, te voy a llevar a un terreno de... Viste que hablaron bastantes personajes hoy. Sí, pero tengo uno que te conoce de mucho antes de todos estos. A ver. No tenés ni la menor idea de quién puede ser esta persona. Viene con video la cosa. Con video. ¿Quién será, no? Hombre que se ha emocionado al hablar de vos, y que bueno, yo le agradezco mucho, porque una cosa es ser del medio y tener una cultura de expresarse públicamente, y otra cosa es ser un pobre individuo anónimo al que le están pidiendo un compromiso de hablarle a un ser que aprecia y tener que dejar un testimonio que va a ser visto por otros. Así que, a ver. Si te digo Beto... Es un regalo de la vida. Conocí a un ser extremadamente sensible, honesto, trabajador, inclaudicable con su familia y con su entorno. Un tipo extraordinario. Un tipo extraordinario. Lo conocí cuando no era artista. Lo conocí jugando al pádel. Él vino a jugar al pádel porque yo jugaba al pádel con la mujer y la amiga. Y parece que me nombraban mucho. Y Claudito vino a cuidar lo suyo.
Y Claudito jugó en contra mí, y Claudito jugaba enojadito. Pero esos fueron el comienzo y así como lo conocí a Claudio. Conocí su en hasta ese momento pequeña gran familia. Lo vi pasar por momentos terribles de su vida. Hacer cosas que no me imaginé que alguien pudiera hacer para llevar un peso a la casa. Un ser humano extraordinario. Y la verdad que quien lo conoce a Claudio sabe la familia que tiene, que obviamente lo generó con Floppy, con Florencia. Pero la familia que tiene es el logro, del ser que es Claudio. Claudio tiene la camiseta puesta de la gente que quiere, del trabajo que le apasiona. Es un ser humano extraordinario. No tengo otras palabras. No, para mí es un hermano. Yo siempre se lo digo, él es mi hermano, él lo siente así también. Y es estos regalos de la vida, ¿viste? Que sin ser parientes, somos hermanos. Yo soy compadre de él porque él eligió que yo fuera padrino de su hija, Camila, una diosa, como sus otros dos hijos, Sabrina y Matías. Un orgullo total. Me siento un tipo orgulloso de poder tener una persona cerca mía como Claudio. Te quiero mucho, hermano. Yo también. Cuídate, te felicito. Sos un capo. Yo quiero un amigo así, viejo. Oh, qué difícil, ¿no? Yo le mando un beso enorme a Beto y es como él dice, las circunstancias, él me vio pasar la pérdida de mi mamá. Primero de mi hermano, siempre estuvo al lado, yo siempre estuve al lado de él. Él está pasando ahora un momento complicado, está con COVID, es una persona que tiene comorbilidades complicadas y estamos todos a la expectativa. Haciendo fuerza. Haciendo fuerza para que esto pase pronto y que lo pase de la mejor manera. Y... ¿Cuánto afecto te volcó en este mensaje? Yo lo celebro porque vuelvo a decir, no es una persona de los medios, es un amigo de la vida que te ha conocido en las buenas y en las malas, antes de que fueras el Claudio Rico famoso. Sí, y tener un amigo así es un tesoro del alma. Beto me vio romperme el traste para laburar, teniendo tres laburos. Yo me acuerdo cuando hacía computación me compré una cámara que tenía disquete adentro y a ver, espera. Mi señora me dice que está acá arriba, que la tengo de recuerdo. ¡Ay, mirá! Mirá, es una Mavica. Acá se le pone el disquete, vos sacabas la foto y le entregabas el disquete a la gente. Yo me endeudé para comprarme esta máquina con un montón de disquete y me fui a Punta Mogotes a caminar bajo el sol. Y él le sacaba fotos a la gente, le vendía el disquete en 2 pesos y le dejaba una tarjeta mía que decía asesoramiento en informática. Me llagué toda la espalda de caminar bajo el sol, me comí un aprete de la mafia que hay en Punta Mogotes o había en ese momento porque tenés que estar entongando gente para poder estar trabajando ahí. ¿Punta del Este o Mogotes? No, Mogotes. ¿Dijiste Mogotes? Del Este? Ah, Mogotes. Ah, primero me dijiste del Este, ok. No, en Punta Mogotes. Sí. Y vine para acá y seguí con eso. Y Beto me vio pasar por todo, desde la computación a hacer los shows, a trabajar fracturado haciendo shows con muletas. Nada, vio el nacimiento, bueno, lo que fue el nacimiento de Cami, el crecimiento de mis otros dos hijos, de Sabrina, de Mati. La verdad que con Beto hemos compartido un montón de cosas, sus problemas familiares, las pérdidas también que él tuvo importantes de su papá y su mamá, donde yo lo acompañé. Nada, tenemos historias de vida que nos han unido, como él decía, como hermanos. Son esos hermanos que te da la vida. A mí me robó el mío temprano
y ya me había preparado con este para decir, bueno, cuando te falte el tuyo, tenés este para de repuesto. Así que nada, le quiero mucho. A pesar de ser tan buena persona, viste que los periodistas somos medio turros, le vamos a hacer algo que no se hace, que es poner un audio de los que no eran para ser públicos, porque él ya dejó su testimonio público. Pero yo cuando le agradezco, me hace otro comentario tan lindo que te lo quiero compartir. A ver. Wilmar, te agradezco por tus palabras. Sinceramente uno pudo transmitir 3 minutos de Claudio, que es nada, porque, como dije ahí, es un ser humano extraordinario. Y uno, la verdad que no estoy acostumbrado a hacer esto, pero la verdad que uno más que yo dije orgulloso, uno se siente un privilegiado. Haber conocido y tener cerca, que lo que me importa, siempre me importó lo mismo, es el ser humano que es, y no lo que, obviamente, lo que hizo él con su carrera, que es un monstruo. Sé por las dificultades que pasó para llegar a donde está, que obviamente yo no las tengo por qué decir, que las cuente seguramente él. Pero sé por todo el camino de ripio y espinas que pasó, y lo logró. Lo logró como logró la familia que tiene, lo logró como, wow, como todo lo que hacen. Es un tipo que te ve mal y te hace reír, se está riendo y vio que le pasó a alguien que no conoce y se puso a llorar, y lo va a ayudar. Ese es Claudio Rico. Y la verdad que, qué sé yo, es lo que siento, y es lo que es él. Mirá, yo voy a hablar con, creo que Florencia... Bueno, ahí vamos a dejarlo, pero nada, yo quería mostrar que las personas dicen delante de cámara algo para vos y lo dicen por detrás también, o sea... Hay transparencia en esas relaciones afectivas que vos tenés con la gente que querés. Yo le agradezco mucho a Beto. Yo soy una persona, ahí hablaba de ayudar, ¿no? Yo soy una persona, primero, eternamente agradecida de todo, de lo bueno y de lo malo, porque de lo malo aprendí, de lo malo me hice duro, se me hizo una costra para poder afrontar otras cosas malas que me iban seguramente a pasar o que me irán a pasar. De lo bueno, porque también me dejo una enseñanza, no me subo a ningún caballo de nada, y sigo siendo el mismo Claudio Rico de cuando iba al gimnasio Grima y Tusengó, cuando jugaba al fútbol con mis amigos. ¿De qué jugaba Claudio Rico? Y yo jugaba de 8 a 9 y media, después me cansaba, ¿no? Pero, bueno, o ir a jugar al club, yo me sigo viendo con mis amigos de Tusengó de toda la vida. Y eso de ayudar también, cuando a veces ayudo a alguien, me dice, decime qué puedo hacer. Le digo, nada, lo único que puedes hacer para compensar esta ayuda es que el día de mañana, si ves a alguien que precisa algo, ayúdalo. Sin exactamente. Pedir nada a cambio. Y uno genera el círculo favor, de buena onda. Exactamente. Es el ayudar con ayuda. Veo que sos un hombre de afectos estables, de afectos constantes, que son tu roca, el lugar en donde digamos, te apoyás. Y bueno, acá de un amigo de la infancia y una persona que te conoce de hace mucho, vamos al otro extremo, a gente que te conoce de hace poquito porque por una cuestión cronológica no te pudo conocer antes, pero apelan a la síntesis, son palabras muy poderosas que dan en el clavo. Fíjate vos, a ver de quién se trata, este señor se llama Santi. Hola tío, soy Santi, te mando un beso grande, te amo mucho. Así nomás. ¿Qué más podemos agregar a esto? Que es un ser de luz, Santino y Bautista, que son mis sobrinos,
son los hijos de la hermana de Floppy y Pablo. Son dos criaturas hermosas. Yo, por circunstancias familiares y eso, tenía las hijas de mi hermano César, que falleció, que no, por una diferencia de edad y después por cuestiones personales de él con su ex esposa, yo perdí, me perdí del crecimiento de esas dos sobrinas, y a ellos los disfruto, con ellos juego, con ellos me revuelco en el piso. No se me emocione, que falta Bauti acá, que lo tenemos también pasando por acá abajo. Bauti, a ver, hombre de convicciones firmes, vamos a ver. Hola, tío Cayo, soy Bauti, te mando un beso grande. Qué lindo. El tío Cayo. El tío Cayo es para ellos un, no digo un ídolo, pero es con quien el momento que pueden, porque yo también tengo los horarios a veces complicados, yo laburo de lunes a viernes y los sábados a veces o domingos tengo evento o hacía teatro, con lo cual mis horarios se me complican para estar con ellos, y los momentos en los que estoy trato de disfrutarlos o de estar con ellos lo más que puedo, jugar al fútbol, al básquet, jugamos tirando dardos a los árboles, armamos una carpa, hacemos campamento, hacemos la fogata que dicen ellos, donde nos contamos cosas y jugamos a buscar ramitas. Son momentos que yo disfruto porque vuelvo a ser un nene. Cualquiera que te escucha diría, bueno, este es el tío que él no tuvo hijos y juega con los sobrinos, pero vos sí tuviste hijos y tuviste tres. Sí. Y eras así como papá también, con tus chicos, sí, también, presente, jugador. A ver. No eras un fiscal ahí externo, eras un tipo que tiempo... Sí. La verdad que yo siempre fui un papá presente, he jugado con mis hijos siempre, sí, sigo siendo un papá presente y sigo jugando, y a veces mis hijos me dicen, basta papá, porque vivo haciendo chistes permanentemente, pero nunca perdí la rigurosidad de ser papá, es decir, nunca me creí ser amigo de mis hijos, aprendí mucho de todo lo que me pasó a mí de chico y dije, no voy a repetir la historia. Y aquí estoy, con tres chicos hermosos, y creo haber hecho bien mi función de papá. Dale un tiempo a la emoción y prepara tu vasito de agua y tu pañuelo. Vamos a dar vuelta al teléfono, porque acá hubo producción, ¿viste? ¿Cómo laburaste, Wilmar, Y laburaron ellos, porque se han ido se han ido para que no los vieras hacer esto. Así que acá tenemos a Sabrina, a Matías y a Cami. A ver. Vamos a ver. Ahí. Bueno, pa, queríamos también ser parte de este saludo emotivo. Estamos muy contentos de cómo te está yendo, de que sabemos que te mereces esto y mucho más. Así que nada, ya sabes que te amamos mucho y muchos éxitos. Gracias por todo, te amamos mucho. Esta chiquita que habló al final canta maravillosamente, va a haber que ir prestándole atención, ¿no? Porque va a ser la artista de la familia, ¿verdad? Camila es la verdadera artista de la familia. Camila tiene una formación artística que yo no tuve, lo mío es intuitivo, yo no fui a estudiar a ningún lado. Y Camila se está formando, ya hace casi 10 años que estudia canto, comedia musical, hace sus ejercicios que yo nunca hice, que mi foniatra me reta permanentemente, y ella es tiene una cosa especial, tiene un ángel para llegar a la gente, canta hermoso. Nada, que hablar de mis hijos, Sabrina, que es kinesióloga, que se la pasó horas culo sacrificando salidas con amigos y todo, y se recibió, y ahora está también con el tema del COVID, atendiendo pacientes en terapia intensiva, se mudó para no comprometernos con el tema de los contagios. Mira vos, Matías, mira que, cuánto amor. Matías, que es todo corazón, es un chico que está revestido de una armadura y adentro es un dulce de leche. Y nada, tengo tres hijos de los cuales puedo decir que estoy muy orgulloso.
La verdad, te felicito. Creo que todos los que están en este momento disfrutando de tu emoción, deben sentir qué buen padre y qué buen tipo que es esta persona. Pero bueno, vos sabés que el artista de la familia... Les pido disculpas porque siempre los hago reír y a lo mejor hoy tenían la expectativa de reírse con alguno de los personajes y terminé llorando como un tonto. Lo dejaremos para otra charla, pero bueno. Soy como soy, así me muestro y así soy. Te decía que de estos tres niños, la que tiene la personalidad artística, Camila, no se quiso quedar con ese saludo, ella quiso agregar algo más. Vamos a ver. Bueno. Hola, pa. Bueno, es que te amo demasiado. Estoy muy, muy agradecida con la vida de poder tenerte como papá. Gracias siempre por dar lo mejor de vos y dar todo para que nosotros podamos estar bien y felices y contentos. Te amo mucho hoy y siempre. Y ojalá que la rompas en todo lo que te propongas y te deseo mucha suerte para todo. Hermosa. Divina, divina. Y te voy a decir que de los tres... Todos los días aprendo algo, todos los días. A veces hay como un juego de cambio de roles, ¿no? Como que ellos a veces me retan y me hacen pensar. Me dicen, pa, me parece que en esto te equivocás, replantéatelo. Y me lo replanteo y después les digo, che, tenían razón o no. Mirá, la verdad que pienso seguir con la misma postura porque no creo que tengan la razón. Y me permito charlar con ellos y todo lo que se genera en casa se los consulta, se los tiene en cuenta y son un gran soporte para mí. No me quiero ir de clima, me van a matar si vos no imitás a Fantino, viejo. Me van a mandar mensajes privados amenazantes. Lo único que te faltó en esta charla, sí, tener el testimonio de mi perro. Y ya con eso me terminabas de quebrar, porque... Está Bobby también, está el perro, pero no, tengo uno más. Pará, a ver si me sale Fantino. Sí, decime. Pará, Wilmar, pará, haceme la fácil para que entienda mi tía Marta que en este momento se está subiendo una lancha Quicksilver con motor HP 90 y navegando el río Luján hasta la vinculación y yendo al San Antonio a pescar. Muy bien. Quinotos al whisky. Haceme la fácil. Genio, haceme dos segundos de mi ley. ¿Qué personaje sacaste? Claro, sí, ¿sabés lo que pasa? Que vos no entendés una mierda de economía, ese es el gran problema, porque sos keynesiano y no entendés nada. Claro, ¿sabés? Aparte, te digo, este gobierno, vos viste que pone de ministro de economía a un tipo que se llama Guzmán. ¿Vos sabés lo que quiere decir Guzmán en inglés? ¡Hombre no. ganso! ¡Pone un ganso a manejar la economía! ¡Viva la libertad, carajo! Ay, qué lindo que divertirse con un humorista tan talentoso. Te felicito. La verdad, qué don que es el de poder alegrar a otros, mi amigo. ¿A quién te ha costado más sacar? ¿Qué piedra dura de esmerilar? Mirá, la Reta es un personaje que vengo tratando de hacer hace un mes y medio, que dijimos, bueno, va a ser una de las figuras. Ahora vienen las elecciones, las PASO, pero yo creo que va a ser un personaje, candidato. Pero va a ser un personaje con mucha trascendencia de acá en adelante, porque después vienen las presidenciales. Así que la Reta a mí me cuesta mucho, pero estamos ahí de sacarlo. Te diría que lo tengo ya en un 80%. Un personaje que no saqué nunca fue Dualde. Yo soy muy crítico y muy autoexigente conmigo, con lo cual... Si no está bien, no se saca la cancha el personaje. Claro, por ejemplo, Alberto Fernández, en mi casa, que son los primeros beta testers de los personajes, me dicen, haz lo que te sale. Y Alberto Fernández a mí, yo sé que no me sale, yo me grabo, me escucho y digo, escucho mi voz en el fondo del personaje, entonces no me sale. Soy muy riguroso con eso. Y Mariano a veces me escucha y me dice, dale, boludo, haz lo que la rompés. Y lo mismo me pasó con Ventura. Ventura es un personaje que salió por un pedido de Mariano, que estaba en Pinamar, y no sé qué fue lo que pasó, creo que lo vio Fantino, que estaba como sacado, y me llama y me dice, boludo, tenés que sacar a Ventura. Le digo, no, Ventura es re difícil, Mariano, no me sale. Pero ¿para cuándo lo querés?
No, yo vuelvo el lunes. Y esto fue un mierda, me parece. Y digo, no, olvidate, avísame con tiempo, se llama eso, ¿no? Sí, dame 10, 15 días. No, boludo, ponete. Y bueno, creo que lo saqué en una semana. Genio. Estuve 8 horas por día mirando videos de él. Claro. Yo ponía en YouTube, Ventura enojado, Ventura intrusos, Ventura Estelita, Ventura... y me salían todos los videos de Ventura... Iba sacando de ahí gestos, inflexiones en la voz. Bueno, hasta que salió y fue un gol. Como en su momento. Claro, después, el momento ese creativo, vos, claro, testeás con la familia, que es un tester que ya te conoce, que yo, pero después la gente te va modificando el personaje, ¿no? Porque lo que va causando efecto, obviamente, invita a repetirse y uno va sintonizando lo que pasa con los demás, ¿no? Bueno, por ejemplo, en su momento fue un gol también Majul. Y el tema de eso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te voy a decir algo. ¿Cuándo va a ir presa Cristina? ¿Cuándo va a ir presa Cristina? Y el ¿cuándo va a ir presa Cristina? Era todo el mundo me miraba en la calle o me cruzaba y decía, ¿cuándo va a ir presa Cristina? Pero no porque quería que vaya presa, sino por la muletilla del personaje. Sí. Y ahora, qué gran. Que me ven, o cuando voy a la estación de servicio, o cuando voy al supermercado, me dice, ¡tengo información! Como decía Coco, qué grande. Bueno, mi querido amigo, vamos redondeando esta charla. Esperemos que, bueno, la gente se mantuvo bien activa todo el tiempo. Hora y media llevamos, se hizo re corta. Pero te quiero agradecer a vos. Pero antes de agradecerte toda tu generosidad y tu predisposición para estar acá y hablando tanto tiempo, le quiero agradecer a, bueno, a alguien que fue mi cómplice y que me parece que, más que cómplice mío, es cómplice tuyo de toda una vida. Y testigo de tantas cosas. Me ha ayudado mucho con el área de los afectos familiares y obviamente Florencia, tu mujer, no podía dejar de estar ausente. Se muere de vergüenza por hacer un video, así que mando un audio nada más. Pero yo, Florencia, no te veo la cara, no te conozco, pero gracias por esto. Vamos a ver qué dice Flor. Vale. Hola, Cookie. Bueno, acá también estoy yo. Sabes que esto me da mucha vergüenza. Pero bueno, no quería faltar en esta parte emotiva. Sabes que te amo mucho, mucho. Que te admiro, que sos increíble como papá, como esposo. Así que te dejo un beso grande. Te agradezco por esta familia hermosa que formamos, por estas tres bendiciones divinas. Y nada. Acá a seguirla peleando como siempre, desde que arrancamos juntos. Te amo hasta el infinito. Beso. Te amo yo también, está acá y se lo digo todos los días. Y es cierto, arrancamos juntos. Invitar a asomarse un poquito. Vení, Flor, dale, dale un toque. Vení. Dice, no estoy producida, no importa, así somos. Ahí está. Gracias. Gracias, espero que la hayan pasado lindo ambos. Y bueno, esto es un merecido reconocimiento a este hombre que tenés al lado, que nos hace felices a tantos. Y quizá no fue el vivo que esperaste, Claudio, pero fue el vivo que fue y el que te mereces. Que toda la gente que te ama te diga las cosas así, de esta manera tan descarnada, tan abierta, porque nada, te lo mereces. Fue un vivo que no lo esperaba y fue un vivo que me encantó, de verdad. Te lo agradezco de corazón. Gracias. Nos vemos en una lancha. Nos vemos ahí en una lancha y si no hay en el muelle del Club de Pescadores. Ahí está. Ahí en Puerto Madero. Nos vemos. Abrazo grande y seguí haciéndonos reír a todos. Gracias por todo. ¡Dando información! De Wilmar Merino, pero no le digo no. Tengo códigos. Eso, muy bien. Chau, chau, chau. Salimos que yo cierro esta charla. Chau, chau. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Beso a toda la gente, beso a toda la gente que estuvo escribiendo y estuvo atenta a la charla. Beso a todos, los quiero y mil gracias por seguirme.